Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es estos live de SEDECAP Guatemala, acá en Quetzaltenango, transmitiendo. Mi nombre es Eric Mazariegos, yo soy el instructor de que miércoles a miércoles estamos con ustedes, ¿verdad? Entonces, el día de hoy traemos una formulación muy navideña, muy especial, esta transmisión de casitas hechas con galletas de jengibre. ¡Qué rico! Bueno, nos vamos a quitar esto para que ustedes puedan escuchar más. Y como estamos solos acá, ¿verdad? Solo está Don Rosendo. Y definitivamente, bueno, Don Rosendo parece ahí un astronauta, les decía la otra vez, ¿verdad? Bienvenido, Don Rosendo. Él está muy bien cubierto y definitivamente yo, que el día de ayer ahí nuestros compañeros, un saludo para Abner y para Oscar, que estuvieron ayer transmitiendo esas ricas trenzas desde la ciudad capital en SEDECAP Zona 9. Y bueno, ahí estamos hoy trayéndoles esta formulación y esperamos que nos digan cómo se escucha, si se escucha bien, se escucha regulis, o si se escucha mal, que nos comuniquen, ¿verdad? Entonces, bueno, listos, vamos a empezar. Y ustedes tienen ahí, ya vieron nuestras casitas, hay de distintos diseños, hay de dos habitaciones, de tres habitaciones, no sé, usted va a decir qué tamaño quiere su casita, ¿verdad? Bueno, para esto ya vamos a ver cómo se hace. Ahorita vamos a ver la formulación. La formulación está posteada desde el día de ayer en la página de Facebook de SEDECAP Guatemala, ¿verdad? Entonces, puede checarla ahí. De todos modos, ahorita la vamos a enfocar nosotros, se la vamos a dar. Vamos a estar haciendo la mitad de la fórmula. En la formulación hay 2 libras, ¿sí? El día de hoy vamos a estar haciendo 1 libra. Ahora, vamos a ir viendo ahí bien todo para que el paso a paso y que usted esta casita de jengibre no falte en esta ocasión en su casa, en su hogar, ¿sí? Y más a los que tenemos negocio, panadería, pastelería, wow, puede venir usted y colocar las casitas ya sea de adorno o a la venta. Yo creo que si usted va a hacer un par de casitas y la pone de adorno en su panadería, en su pastelería, créame que le van a decir, ah, la mire, yo quiero esa, ¿qué vale? No sé, se me ocurre un número ahorita, 100, a la gran, démela, yo me la llevo, y va a ver que va a tener que volver a hacer. Entonces, ojo con eso. Vamos a preparar esas casitas de jengibre. Es muy fácil, pero sí necesitamos técnicas y algunas guías para poder hacerlo, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la formulación de lo que es la galleta de jengibre. ¿Qué lleva? Harina, azúcar morena, huevo, lleva margarina, lleva polvo de hornear. Es básica y deliciosa. ¿Qué lleva? Extra. Canela en polvo. Y esto sí es muy importante mencionarlo, la canela en polvo, ¿sí? Jengibre, si no, no es una galleta de jengibres. Fuera una galleta de canela o una galleta de vainilla, pero en este caso, el jengibre es vital, ¿verdad? En la formulación ustedes van a ver que dice miel o melaza. A mí me encanta como el sabor de la melaza, el toque, ese saborcito que le da la galleta, la melaza. Pero si usted quiere usar miel, excelente.
El día de hoy yo estoy utilizando, digamos, la formulación dice miel o melaza 1.5. Digamos, si yo fuera a hacer las 2 libras, estoy utilizando una onza de melaza y 0.5 de miel. Definitivamente la miel también le va a dar un toque rico a nuestra galleta de jengibre, ¿verdad? Y ya después ustedes van a ver azúcar, harina suave, por favor, es harina suave. ¿Qué marca? Pudiera utilizar Oso Blanco, El Sol Suave, pudiera utilizar El León es muy, muy importante. Y bueno, esto sería lo del día de hoy, ¿verdad? Esa harina suave. Siempre pida usted, y si se la vende libreada, diga, bueno, necesito harina suave, pero León, Oso o Sol Suave. ¿Sí? Siempre. Dese usted esa situación de que usted tiene que pedir la marca. Si no, me le van a dar gato por liebre, dice el refrán, ¿verdad? Gato por liebre, ahí le van a dar una harina que no sirva y después su producto no le va a salir. Entonces, verifique que sea León, Oso, o bueno, si estamos en la capital, en la ciudad capital, allá en Guatemala, en el Oriente, en Zacapa, Chiquimula, en Escuintla, Gallo Azul, por favor, Gallo Azul o Sol Suave, también se comercializa esto, ¿verdad? Un saludo para todos los que ya están presentes. Vamos a dar la receta y luego vamos a pasar lista. Listos ahí, les vamos a dar un tiempo a los que no han llegado todavía para que vean, para que puedan estar listos a la hora de que pasemos lista. Bueno, nuestra galleta de jengibre va a estar harina suave 2 libras. Esta receta que hoy les estamos colocando acá es para 4 casitas de jengibre, ¿sí? Si usted tiene 3 niños, excelente, una cada uno y una que usted tiene que hacer, ¿sí? Porque usted les tiene que enseñar. Si solo tiene un niño, entonces haga la mitad. Entonces sería partir todo a la mitad. ¿Estamos? Bueno, harina suave 2 libras, margarina industrial 19 onzas, azúcar morena 15 onzas, huevo 4 onzas. Huevo es poquito, o sea, de hecho es el 12% nada más, es poquito. Polvo de hornear 0.6 onzas. Vamos a manejar también lo que es jengibre, es poco, 0.15 le estamos colocando el día de hoy, 0.15 a lo que es el jengibre. Canela en polvo también, canela en polvo también estamos agregando solo 0.15. Miel o melaza estamos colocando una onza y media, ¿sí? Es lo que está. Y por último, algo que todos tenemos en casa es los clavos. No, perdón, el clavo molido. Molido no es, no es moscada, ¿verdad? Cualquiera de las dos, pero me gusta más clavo molido. Le da un sabor así bien, bien buenísimo. Y bueno, esa sería la formulación para la galleta de jengibre. Dele un pantallazo ahí o váyase a Facebook y en las fotos de Facebook está esta formulación, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el proceso. La azúcar morena, es... ya les decía, el azúcar granulada morena, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el procedimiento. El procedimiento para la formulación. He enseñado un proceso para hacer galletas. La semana pasada yo les enseñé cómo hay una formulación
de que se integra la harina con la margarina y se hace ese migajón o esa arenosidad. Pero en este caso, como es una azúcar granulada morena, vamos a cambiar el proceso para la elaboración de lo que es las galletas. Y en este caso es, vamos a pesar correctamente los ingredientes. Colocamos en el tazón los ingredientes, en un tazón los ingredientes secos. En este caso sería canela, el jengibre, el polvo de hornear y la harina, ¿sí? O si usted le va el clavo, clavo molido también, ¿verdad? O todos los ingredientes secos. Dice colocar, combinar la margarina con el azúcar en el tazón de la batidora. Vamos a agregar margarina y azúcar y vamos a hacer el proceso. Esto se llama el proceso de cremado, por unos minutos hasta que se disuelva completamente. Bueno, es el proceso de cremado. Ahí estamos. Bueno, incorporamos después el, después de que ya haya un buen cremado, ya ingresamos e integramos el huevo y la miel o la melaza en ese caso, y le seguimos cremando por unos minutos. Y luego, por último, vamos a integrar la harina o los ingredientes secos. Ya lo sacamos, no hay que darle mucha máquina en este caso. Y listo, bueno, lo sacamos, espolvoreamos harina en la mesa y todo esto lo vamos a ir haciendo en vivo, ya ustedes lo van a ver. Y bueno, lo vamos a refrigerar 30 minutos en el refrigerador, ¿verdad? Mínimo sería ese tiempo, ¿verdad? Luego laminamos, cortamos según figuras deseadas y bueno, a hornear y listo, ¿verdad? Bueno, el proceso del glas real o glacé real va a ser el siguiente. El azúcar glas vamos a necesitar 1 libra. En el caso del día de hoy vamos a hacer 1 libra, media libra vamos a hacer el día de hoy porque solo va a ser para una casita. Las claras de huevo, 2 unidades. El jugo de limón, 1 cucharada, ¿verdad? Tiene que quedar pastosita, no tiene que quedar muy aguadita, sino se escurre todo y cuesta que seque. Mezclamos todos los ingredientes y batimos con el globo hasta formar un punto de merengue. Agregamos el colorante que se desee y mezclamos finalmente. Colocar en mangas y figura. Bueno, listo. Y ha llegado el momento. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Y bueno, vamos a ver quiénes están presentes el día de hoy. Vamos a ver quiénes están hoy con nosotros. A ver, ¿quién le vamos a...? Yo creo que hoy nos toca premio a nosotros. Y vamos a saludar a María del Carmen Aguirre, que ya está presente el día de hoy acá haciendo las galletitas de jengibre para hacer la casa de jengibre. Sí, Wendy Juanta, eso. Wendy Juanta, Heller Suar, Madeline. Bueno, vamos a ver. Lupita SQ. Carmen Todd, Livian Marlene López, Claudia Raimundo, Lili Herrera, Blanqui Pérez, Ani María Sánchez, Carolina. Ay, se me perdieron todos, se están pasando rápidamente. Hay muchos presentes ahí, ¿verdad? Bueno, hay demasiados. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir contestando dudas, ¿sí? Dudas. Tenemos ya 325 personas conectadas y eso es bueno, pero el día de hoy me gustaría saludar a los pequeños porque ellos se emocionan con la temporada navideña. De hecho, estaba buscando mi gorro navideño, pero en vez de salir con gorro de pastelero, de panadero, iba a salir con gorro navideño, pero ¿qué cree? Ya no me quedó el del año pasado. Creo que esta cuarentena nos ha afectado a todos, ¿verdad? Bueno, estamos ahí, dice Erna Castro, la chef. Saludos desde Chiquimula.
Bueno, saludos a Chiquimula. Mayrin Reyes, buenos días, saludos a todos, dice Lilian Mayen, hola, Mirza de Ramos, buen día, dice Claudia de Lemus, presentes desde Puerto Barrios y Zabal. Bueno, saludos y un abrazo a todos nuestros amigos de Puerto Barrios, ya están pasando una situación bien, bien trágica ahí, ¿verdad? Pero ánimo, y ahí sí que todo lo podemos cuando Diosito está con nosotros, ¿verdad? Entonces, ánimo allá a Izabal, Cobán, acá en Quiché, creo también hubieron ahí varias situaciones ahí con el tiempo, estos huracanes que están entrando, ¿verdad? Bueno, seguimos saludando a Sabrián Marleni. Saludos, don Eric, dice eso. ¿Cómo está, Marleni? Ligia Roxana Castellanos, Monterroso, ¿cómo están? Paola López, Doña Leti Multiservicios, ahí a Doña Leti, saludos cordiales, de veras, un abrazo, Doña Leti. Bueno, allá ella haciendo pastelitos y yo estoy seguro que ella va a hacer estas casitas. ¿Por qué? Porque he visto que todo lo que hemos hecho acá, ella lo hace y le sale muy, muy bonito, ¿verdad? Saludos a Doña Leti. Entonces, Angie López, buenos días desde San Cristóbal, Toto. Bueno, saludos ahí a San Cris, allá en, acá cerca de Xela. Ingrid Monterroso, soy la Santizo. Katy Monterroso también está presente. Paola Gamboa, bueno, Paola, excelentísimo, ¿verdad? Aurora Juárez, lista. Baltasar Elías, Ligia Roxana. Bueno, Chivis López, hola, ¿cómo está Chivis? Lorena Gaitán, Jocelyn Flores, bueno, Ligia Roxana Castellanos, bueno, ya habíamos Auri López, buenos días desde Huehuetenango. Ok, pues están viendo de norte a sur, de este a oeste, ¿cómo es así? No, este a oeste. Norte a sur. Ah, norte a sur, ya norte a sur estoy diciendo. Bueno, ahí la, ustedes me entendieron, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Así es la situación. Bueno, le vamos a dar Yuli Calimayor, buenos días desde Reul. Vieron, o sea, nos están hablando de todas partes, de Reul, de Huehue, de Izabal, de Chiquimula. Isabel Sol, sí, dice. Un fondo navideño también, dice. Bueno, ahí vamos a ir, estamos ya. Yo me traje mi bota, ¿verdad? Esta es mi bota que yo pongo allá en mi casa. Bueno, no, la ponemos acá, tenemos una chimenea acá. Y bueno, de repente van a haber regalos ahí para Navidad, ¿verdad? Entonces, ya estamos muy navideños, ya estamos acá, se oyen ya los villancicos y todo esto, ¿verdad? Olga Castillo ya está ahí con el muñeco de nieve, ¿verdad? Bueno, nos vamos directo a lo que vamos, ¿verdad? Como dirían por ahí, vamos a hacer nuestras galletas. Vamos a agregar azúcar morena, vean, ya tenemos nuestro azúcar morena ahí, podemos verlo. Vamos a agregar también nuestra margarina, porque vamos a hacer el proceso de cremado, ¿sí? Bueno, vamos a ver. El proceso, que es lo que vamos a hacer ahorita, solo a cremar esta, la azúcar y la margarina. Bueno, si hay 133 nuevos comentarios, disculpen ustedes, créanme, quisiera leer todos los comentarios y saludarlos a todos, pero bueno, sigamos, o sea, tal vez ya me pasé de los que estaban hasta arriba y me habían saludado antes, pero vuelvan a darle ahí, mire, profe, ¿cómo está? Y si hay dudas, excelente. Vamos a estar ahí despejando todas las dudas que podamos tener, ¿verdad? Emilio Baltasar García, saludos desde Villanueva. Miren, desde Villanueva nos están viendo también. Magdalena Ramírez, la casita es del tamaño de la que se ve en el set, dice. Sí, es esa. Ese tamaño. Es más o menos. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Con cuidado de
velocidad baja a ya más rápido, ¿verdad? Porque si lo pone de un solo a velocidad alta, le va a chispar todo. Y créame. Vamos a detener la batidora, si no se nos va, ¿verdad? Porque en este caso sí lleva mayor fuerza. La margarina está durita y tenemos que darle. Por eso, en las batidoras manuales y todo esto no se recomienda, porque si no se le va a fundir. Se le va a fundir ahí. Entonces, excelente. Ahí estamos. Bueno, y seguimos saludando a Sheila García Solares. Dice, ¿puedo sustituir la margarina por mantequilla? Sí puede, Sheila. Sí se puede, sí se puede, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir la margarina por mantequilla. Sí se puede. Sí se puede, sí. Entonces, si usted tiene margarina, bueno, de hecho, hoy yo estoy utilizando, porque las empresas de grasas ya han sacado variedad de grasas y hay especializadas ya incluso para hacer galletas. De hecho, hay una margarina para hacer galletas y esa, bueno, tiene las características especiales para que nuestra galleta nos salga excelente. Miren eso, ¿verdad? Está muy bonito, ¿sí? Y eso que no le ha agregado la melaza, le va a dar un sabor, un color y un sabor delicioso, ¿verdad? Entonces vamos a seguir dándole ahí. Dice, definitivamente si usted va a sustituir la margarina industrial que le cuesta un aproximado de ¿cuánto? De 8, 10 quetzales, bueno, la mantequilla le va a costar de 40 a 50 quetzales, ¿verdad? Ahí hay costos, ya tiene que ver. Dice Pajita de Barrera, chef, perdone, y si no tengo batidora industrial, ¿cómo bato? ¿Con globo o con miserable? Gracias. Mire, si no tiene batidora de estas semi-industriales, lo que tiene que hacer es a mano. Va a venir y va a empezar a darle a mano, a mano, a mano, a mano. Ahorita vamos a ir viendo, pero lo que tiene que hacer es agregar la margarina y la manteca. La margarina empezarla a suavizar y vamos a ir haciéndole presión sobre la mesa y dándole, 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 hasta que en este caso ya quede muy bien cremado, ¿verdad? Bueno, los granos de azúcar van a seguir porque de hecho queremos que a la hora de que mastiquemos estén esos granitos deliciosos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comer? ¿Se puede hacer a mano? Sí se puede hacer, ¿verdad? Ya nuestra batidora de hecho ya está pidiendo pelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la margarina es durita. Lo que vamos a hacer para suavizar un poco este proceso de cremado es agregarle los huevitos. ¿Dónde están? Aquí están. Bueno, como estoy haciendo la mitad, 2 onzas de huevo. Sí, sí, el huevo últimamente no pesa 2 onzas, pesa 1.7, 1.8. Entonces le echan huevito y el resto de agüita, no tenga pena. ¿Sí? Entonces vamos a agregar el huevo y vamos a despacio, ¿sí? Y bueno, y vamos a seguir batiendo. Ya ustedes ven, ya lo que va a ayudar acá, igual si lo está haciendo a mano, lo empieza y le agrega primero la yema y bueno, y luego ya la clara y le va dando ahí, ¿verdad? Bueno, y ya está más suave. Para lo que es nuestra máquina, mejora definitivamente, porque si no luego, por eso es de que
se arruina la máquina. ¿Por qué? Porque está muy duro. Bueno, vamos a hacer la limpieza. Estas maquinitas siempre necesitan de ayuda porque se pega todo en las paredes y en la paleta de la máquina. Y bueno, pero siempre tenemos que tener nuestra miserable. Y bueno, listo. Coño, ayer estaban invitando para un curso del día sábado. Se los recomiendo, va a estar muy bonito. Díganle a sus hijos, juntos, en familia, para hacer esas galletas, deliciosas galletas. Y lo bueno es que vamos a estar todos juntos, por ejemplo, Abner, Oscar, y yo voy a viajar a la ciudad capital y vamos a dar ese curso con mucho cariño para ustedes, ¿sí? Vamos a estar los tres haciendo ahí las galletillas y dándoles a ustedes ideas para esta Navidad. ¿Por qué? Porque los niños, ellos siempre quieren hacer galletas, y si no lo han hecho en años anteriores, bueno, este año dijo, hay que hacer galletas, hay que hacer galletas, ¿sí? Vamos y seguimos batiendo. Para ayudar a que bata mejor, vamos a agregarle para que el cremado, le voy a agregar un poquito de harina. Y esto lo que va a hacer es que me va a dar un mejor cremadito. Ahí van a ver. Bueno, ahí vamos. Lo voy a dar así con toda la velocidad para que podamos cremar mucho mejor. Ahí estamos, ya está mejor. Vamos a darle ahí. Mientras tanto, vamos a pasar a leer algunos comentarios. Bueno, vamos a ver. María Carmen Aguirre dice, muy bueno va a estar ese curso, dice. Sí, lejanos, sí, todos los compañeros ahí, y dando ideas y ahí platicando un poco ahí con los compañeros de la ciudad capital, ¿verdad? Vamos a estar dándoles a ustedes muchos consejos, muchas dudas que tengan ustedes. Vamos a estar nosotros aclarando todas esas dudas, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Ya no tengo que cremar más. Vean cómo quedó grumosita, ya con el huevito, ya ayudó un poco. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Solo estoy haciendo una limpieza. Bueno, vamos a darle un último batido. ¿Por qué? Porque hasta abajo había un poco de margarina todavía. Entonces, por eso importante estas limpiezas, ¿verdad? Le voy a dar lo último, ¿verdad? Lo último ahí y listo. Dice, el kit para el sábado lo están vendiendo aquí en Chela. Disculpe, dice, la verdad, no tenemos ese kit. Este es especialmente para la tienda de zona 9. Muy pronto vamos a estar más unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que acá en Quetzaltenango no tenemos ahorita, como es la tienda nueva, todavía no nos han traído la presentación de 4 libras, pero ya la vamos a tener. No se preocupen, ya estamos viendo esto para que podamos darles a ustedes los kits también. Dice Antonita Valías, ¿cuánto tiempo? Ahí donde está. Se pueden guardar la casita. ¿Cuánto tiempo? Se puede guardar la casita. Se puede guardar esta casita, dice. Bueno, va a depender que no hayan hormigas por ahí cerca, porque si no, se la van a comer todas las hormigas. Bueno, sí, se puede guardar mucho tiempo. La galleta en sí no le pasa nada, lo único que va a pasar es que se pone dura. Ahora, el glass que está decorado todo, eso es a base de azúcar, ojo con eso, también se pone duro. Sin embargo, si hay mucha humedad, lo que va a pasar es de que va a empezar a llorar. Entonces,
ahí. O sea, cuando hay humedad, no es bueno, ¿verdad? Tenerlo al ambiente, porque el calor y todo eso lo que va a hacer es que va a llorar. Va a depender, o sea, si dura, siempre y cuando estén las condiciones óptimas para los ingredientes de la decoración. Dirección de la tienda zona 9. Bueno, vamos a ver quién se sabe la dirección de la tienda de la zona 9. Le vamos a dar un premio al quien se sepa. Dice la tienda de zona 9 es la que está frente a la... Sí, es un restaurante muy, muy, muy bueno. Ahí está, esa es. Exactamente, esa es Ellen. Ahí, Ellen Ivanova nos estaba respondiendo. ¿Es esa? Muy bien. María, ¿cuánto tiempo a qué hora? Va a depender, ya esta ya está. Pero es que como estoy hablando y se me va la situación del tiempo. Pero va a depender de qué, de él, la consistencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas batidoras que no creman rápido, entonces hay que darle más tiempo. Hay batidoras que agarran rápido los ingredientes y la creman mucho mayor. Esta se me estaba pegando porque como estoy haciendo poquito, se está pegando en el tazón y bueno, hay que estar dándole. Entonces es como que más tiempo, ¿verdad? Pero acá ya está. Decía la fórmula que voy a ingresar nuestros ingredientes secos. Acá están, ya los tengo acá. Pero antes de eso, voy a integrar mi melaza, ¿sí? Bueno, estoy integrando la melaza. ¿Esta es la dirección? Bueno, Silvia Tobar, Quinta Avenida 13-06, zona 9. Vamos a ver. Silvia Tobar, si esa es la dirección, créanme que le vamos a mandar un su premio ahí, de veras. Hoy y el día sábado vamos a estar sorteando para todos una pesa electrónica. ¿Okay? Uh-huh. Una pesa electrónica. Y vamos a ver ahí, para los que se conecten y estén presentes. Bueno, ya le agregué la melaza, vean cómo va a cambiar el color de esta. Completamente se está oscureciendo, un poquito más oscuro y excelente. Vamos a agregar seguidamente, vamos a agregar lo que es nuestros ingredientes secos, ¿verdad? Vamos a ir dándole ahí, le vamos a dar otro poquito, vamos a ver otro poquito ahí para que... Ahí está la mojilla. Solo vamos a moverle porque el color no está así como que muy, muy parejo, porque la melaza pinta. Y lo de abajo, cabalmente, ahí está toda la melaza. Todavía está, miren, la melaza todavía está ahí como que. Y no. Vamos a ver, mejor quitamos para que se pueda limpiar bien. Ya es lo último, esto es lo último que estamos limpiando. Luego integro la harina y bueno, listo. Listo. Bueno, estamos entonces. Último. Dice Ileana Toledo, buenos días, chef. Les saludo desde la capital. Gracias por tan linda clase. Solo con una pregunta. ¿En dónde se compra la melaza? En la melacería. Ay, no, son mentiras. Yo creería que en las tiendas de donde venden panela, azúcar, ahí tiene que haber melaza.
De hecho, yo la compré, permítame. Yo la compré así. Yo tengo mi galoncito y dura bastante. De hecho, esto dura, dura lo que el azúcar le dura, ¿verdad? La melaza, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, a los panes integrales también le echo melaza, a las galletas, a, y bueno, a variedad, hay unas champurradas que también yo les echo melaza, y bueno, a todos, yo, o sea, me gusta mucho ese sabor que le da la melaza a nuestros panes, galletas y todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde se consigue. Y por último, voy a agregar la harina, vean, todo de un solo, y vamos a agregar, y vamos con velocidad baja, muy baja, sí, velocidad bien bajita. Y bueno, vamos a limpiar acá. Ya nuestro lugar de trabajo. Ya para ir terminando. Bueno, ya se está mezclando. Solo que se integre todo. Y listo. Ya lo demás lo podemos hacer incluso aquí en la mesa. Mejor lo apago porque esto ya está haciendo un ruido así como que quiere dejarnos la batidora. Bueno, vamos a... no, eso es porque se vuelve durita la masa, entonces ya... Acá está. ¿Vean? ¿Sí? Y mejor lo voy a seguir haciendo a mano. ¿Sí? Entonces... voy a venir, voy a necesitar harina, vamos con nuestra harinita, y listo. Dice porque vamos a espolvorear un poco de harina, y bueno, aquí vamos a agregar nuestra... nuestra pasta de galletas ya está lista. Bueno, listo, ¿verdad? Y bueno, ¿quién está presente? ¿Qué panaderías están presentes hoy con nosotros? Vamos a saludar a nuestras panaderías y que nos digan qué harina están utilizando, ¿sí? En sus panaderías el día de hoy. ¿Qué harina? Harina suave, León, Oso, San Rafael, Gallo Azul, Rendidora. Bueno, vamos a ir viendo ahí. Vamos a ir viendo todo esto, ¿verdad? O si están haciendo francés o toda la variedad de sabridos, ¿qué harinas duras están utilizando? Bueno, ahí está, miren esto. Sale con un... ahí estamos. ¿Qué panaderías? A ver, panadería Dulce Tentación de Crispo y Mejía. Eso, ahí está, Dulce Tentación. Gallo Azul y Virgen de Covadonga, ahí se de Lupita SQ. Esa están utilizando ellos, me imagino que es del área de allá en el centro o en oriente, ¿verdad? Para allá, aroma, y usamos virgen y monja, harina monja, muy bien, perfecto, excelente. Uso harina suave León y harina dura virgen de Covadonga, Ani María Sánchez. Perfecto, Ani. Vamos entonces. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? De Lupita se dice, de Cobán, dice de Lupita. Ah, ok, de Cobán. Saludos hasta Cobán.
Siria Tobar, pastelería Tiffany y usa harina suave del gallo azul. Excelente. Galilea Juárez Lore dice Galilea, panadería Galilea, me imagino, y utiliza gallo azul y virgen de covadonga. Muy bien. Elizabeth Aguilar dice, se puede con harina dura. Mire, no se lo recomiendo. La harina dura tiene otras características que pueden no ser tan buenas para nuestra galleta, ¿verdad? Entonces, es una que se utilice con harina suave. Muy bien, saludos desde Tactic, dice. ¿Qué la son? Panadería Luna. Bueno, allá nuestra compañera y exalumna de acá de CDCAP, Gela. Baltasar Elías dice, panificadora de Los Altos, virgen de Covadonga y oso, Lizardo Pú, panadería La Bendición, y utiliza harina suave. Carla Cifuentes, uso harina gallo azul, dice, me imagino que también está por allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Tal vez ahí con un hilito, una bolsita, vamos a guardar esto en una bolsa, ¿verdad? O en film también ayuda, el film o cualquier cosa ahí, ¿verdad? Carla Cifuentes, ya habíamos dicho, ella utiliza gallo azul. Bueno, esto se va a ir a refrigeración. Entonces vamos, aquí tenemos una bolsita. La ponemos acá. Y bueno, nos vamos a la refri. Vamos a colocarla a la refri. Y bueno, listos. Está terminada nuestra masa. Hice 30 minutos. Nosotros ya tenemos una masa ahí lista para poderla elaborar ahorita. Solo vamos a seguir aquí con nuestras panaderías. Pasteles Raimundo, utilizo harina suave gallo azul. Emilio Baltasar, buenos días. En panadería Lupita usamos harina dura virgen. Ah, muy bien. Dice también utilizan sol y sol suave desde Villanueva. Excelente. Vilma Abraham, saludos desde Villanueva, Guatemala. Buen día, casita. Ella está haciendo ahí. Mayra Mexicanos también nos saluda. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? ¿Quién más? Sola Rivera Mogollón dice: chef, la harina de los diferentes nombres varían por el tipo de clima de las diferentes regiones para su uso y efectividad del producto. Ella pregunta: ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá León y Oso porque son las harinas que Molino Excelsior ha distribuido desde el inicio, ¿sí? Entonces es por regiones, sí, es cierto, ¿verdad? Es por regiones. Bueno, entonces, y allá en la ciudad capital se comercializa lo que es la gallo azul. ¿Por qué? Porque allá nace después esta marca. Es más que todo por las regiones, pero es lo mismo. Se podría decir que es lo mismo. Usted puede utilizar tanto gallo azul como león, oso y estado, ¿verdad? Entonces, listos, vamos a limpiar nuestra área. Dice saludos para la mini chef Ana María, que está súper feliz aprendiendo, dice. Bueno, Ana Luz Molina, me imagino que es la peque de la casa. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Ana María. Ay, a Ana María. Ana María, entonces saludos para la mini chef Ana María. Bueno, vamos a traer nuestra, denme 2 segundos, vamos a ir a traer nuestra masa, ya la tenemos, de galletas de jengibre. Aquí está, la tenemos, igualmente ya está frita. Eso, perfecto. Bueno, vamos a agarrar un poco y después
Lo demás lo vamos a meter a la refri otra vez, ¿verdad? Para que pueda, y digamos, si usted le urge, vamos a hacer, después de salir de la refri, amásela un poquito, no importa, pero es solo un poco, solo para que termine de suavizarte, porque sale así como que muy dura. Entonces, ojo. Bueno, aquí vamos a utilizar un bolillo de maderita, ya de esos que Molinos Modernos regala. Si se portan bien, les vamos a regalar estos bolillos, que son muy útiles. Miren, de madera, ¿verdad? Bueno, y si usted no tiene un bolillo de estos, vaya a la cocina o a donde guardan las escobas, no, ¿verdad? Y vuélvele un pedazo ahí a la escoba para poder utilizar un bolillo, ¿verdad? Pero no, lo de las escobas no, porque vienen pintadas, entonces eso no, a menos que sea el trapeador sí viene sin pintar, entonces ahí pudiera hacer esa maniobra. Pero no, mejor póngase pilas y va a ganar un bolillo de Molinos Modernos, ahí está la marca, Molinos Modernos. Y si no, bueno, y si usted ya es más profesional, puede adquirir un subbolillo de estos. Miren, estos son lindos, requete lindos. ¿Por qué? Le cuento. A mí me encanta trabajar mucho con este, porque no tiene que estar, por ejemplo, a veces usted con este bolillo le está dando y a veces lo adelgaza mucho, ¿sí? Por ejemplo, este tiene para medida de 2 milímetros, para medida de 3 milímetros, para medida de 6 milímetros y de 10 milímetros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es una galleta con un grosor de 3 milímetros. Entonces pongo la naranjada, ¿no? Vamos a la anaranjadita. Y miren, ya le deja el grosor de 3 milímetros. Esto está súper. A mí me encanta porque usted no se complica. No se complica, solo la aprieta bien, no mucho porque si no se quiebra también, y ya está listo. Esto lo guardamos para otras ocasiones. Aquí lo vamos a dejar y vean. Entonces, esta pieza lo que va a hacer es que cabal le deje recto, ¿verdad? Eso sí, su mesa también tiene que estar bien recta, porque si no, ahí salen con desperfectos ahí, ¿verdad? Vamos a colocar harina. Ojo, siempre hay que colocar harina, porque si no coloca harina, entonces se pega y ahí sí ya no se puede hacer nada. Bien, ahí vamos. Le echo un poco aquí de harina arriba, porque si no, ahora todos quieren de esos bolillos. Todos quieren de esos bolillos. Muy bien, dice, ¿dónde venden el rodillo? Bueno, en la tienda de más cercana, ¿verdad? ¿Ustedes venden esos bolillos? No, la verdad es que no. Pero yo sé de algunas tiendas que las tienen, ¿verdad? ¿Dónde se adquiere ese super bolillo con medidores? Gracias, dice Moraima Martínez. Bueno, la bolillería. Ahí, en la bolillería. No en la bolillería. En las tiendas de todo esto, ¿verdad? Miren, qué bonito quedó esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que no nos sirva, lo vamos a ir al reproceso. Y bueno, mira,
bueno, del centro para arriba y del centro para abajo, le enseñan a uno, ¿verdad? Y del centro para adentro. Ah, no, ¿verdad? Ese día no. Eso es cuando vamos a echar el lunch, ¿verdad? Bueno, acá lo que voy a hacer es ponerle un poco de esto. Siempre voy a verificar que haya harina abajo. Porque si no hay harina abajo, entonces por eso no estira nuestro bolillo. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, si se portan bien para Navidad, probablemente es, Santa les trae su bolillo. Pídanselo a Santa y van a ver que les van a dar su bolillo. A mí me encanta mucho este bolillo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el bolillo? Es un bolillo para galletas con medidores milimétricos. Eso, se oyó bonito eso, se oyó muy bonito. Pero la verdad es que sí, es un bolillo de acero inoxidable. Aparte de eso, es de acero inoxidable, bien. Muy bonito, tiene medidas. Eso sí, no se porte mal porque puede ser un arma también en contra de, ¿verdad? Entonces, listo. Está nuestra galleta recta de 3 milímetros, dijimos, listo, listo, listo. Bueno, ahora vamos a hacer los cortes. Por ahí tenemos una... Ahí, allá, por allá tenemos una cajita de cortadores. Ya vienen especiales, ya vienen especiales nuestros cortadores. Y mire, yo ayer por ejemplo hice 4 casitas. Qué genial. Y créanme que es bien, bien complicado. O sea, sí se lleva de tiempo, paciencia y todo. Miren, también se la pedí a Santa este año y miren lo que me trajo. Conseguí esta que tenía 2 años de estar buscándola y este año... sí, la conseguí con tiempo, de hecho. Y ya trae, por ejemplo, esta. ¿Sí? Ya es el cortador, es de acero inoxidable y ya lo trae. Cuesta mucho conseguir estos cortadores, ¿sí? Entonces, pero de todos modos, yo les voy a dar la medida. Esta para el techo. Ah, no, perdón, esta es para las paredes y esta es para el techo, es más grande, la del techo, ¿sí? Para por si le quiere abrir a la puerta. Y aquí hay hasta para hacer la chimenea. ¿Sí? ¿Sí vieron esta que tenía chimenea? Sí. ¿Dónde está? Acá está. Y acá está hasta saliendo Santa de la chimenea. Ese detalle, ¿verdad? Muy bonito, tiene chimenea. Igual la Kea que está allá también tiene chimenea. Entonces también tiene cortadores para eso. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ya trae todo esto, este kit de todo, ¿verdad? Pero igual, si no, vamos a traer una reglita ahorita nosotros y vamos a decirles cuánto por cuánto tiene cada uno de estos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver y pasa la reglita. Bueno, es por ejemplo, la casa tiene de largo, digamos de ancho, tiene 10, 11, 12, 13 centímetros. De alto la pared tiene 5, 6, 7, 8 centímetros. Y bueno, ahí a la mitad, buscan la mitad, lo rayan y ahí a esto le van a agregar 5, 9 centímetros. También, ¿verdad? Es cuestión... De que ustedes tengan ahí. Por ejemplo, el techo es de 15, 17 por 10, 17 por 10. Y las paredes, estas paredes van a ser de
también 15. Un poquito menos, 14 es, de hecho, 14 por 8. 14 por 8. Y si no, en Google le ponen la lista de medidas para casita de jengibre y ya le sale el, ¿cómo se llama? La plantilla. La plantilla para que usted pueda cortarlas y nada más ahí, ¿verdad? Entonces, también se puede, también, ¿verdad? La plantilla. Pero cuando se hace para negocio, imagínense estar midiendo y todo, entonces mejor esto, ¿sí? Yo vengo acá, vea, cheque, corto uno, corto dos, que son los que voy a necesitar, corto tres, y acá voy a cortar cuatro. Ya solo voy a hacer en el otro para las... Sí, miren, y ahí estoy. Definitivamente a veces salen algo así como que torciditos, pero ahí ya solo es de arreglarlo, pero ya está listo, listo, ¿verdad? Entonces vengo yo acá, agarro esto. Y en la Facultad de Arquitectura hacen casas tan rápido. ¿Verdad que sí? Esto, miren, la verdad es que todo vamos a... Miren ahora los edificios y las casas, ya todo es prefabricado, ¿sí? Y nosotros también estamos haciendo nuestras casitas ya con todo prefabricado, ¿no? Tenemos que estar ahí midiendo y tanta cosa ahí, sino que venimos ya con un nuestro... un cortador y vamos a la lata, a la bandeja, ¿sí? Vamos a poner la bandejita aquí. Entonces vamos a la bandejita y listo, venimos acá. Bueno, hay quienes vienen y lo ponen sobre papel parafinado, hacen los cortes para que no se les complique a la hora de levantar, pero bueno, yo creería que es fácil darle acá. ¿Vean? Y ya está listo. Y queda, miren eso. ¡Qué chilero! No, ah. Bonito, bonito, ¿verdad? Ahí, como diría ahí un anuncio, ¿verdad? Está chilero tu casita, me van a decir, ¿verdad? Excelente. ¿Vean? Tengo ahí mi... vamos a traerle la masa siguiente. Y todo esto se puede... Esto es bonito porque lo podemos volver a reciclar. Se recicla. Y bueno, ya aquí vamos a hacer lo demás. Vamos a agregar un poquito. Esto lo vuelvo a guardar. Y bueno, decíamos de que tenemos que amasar un poco. Bueno, ahorita no puedo leer sus comentarios, pero ahorita vamos a tener un tiempo para leer comentarios. Vamos a prender nuestro horno. Vamos a prender nuestro horno para poder... para que ustedes vean cómo salen nuestras galletas. Es que alguien dijo en el grupo que vendía las de los moldes. Ah, bueno, por ahí ya alguien dice que tiene lo de los moldes. Excelente. Pues yo quiero otro. Ah, sí, ¿verdad? Para poderlos... Ahí, por ahí alguien dice que los vende. Dice, estoy en la capital, chicas. Dice, Del Danam. Cargo uno, se lo manda a Cede Capsela. Bueno, vamos y volvemos. También nuestro bolillo bonito, aquí está nuestro bolillo, el super bolillo, ¿verdad? No es el bolillo Gómez, es técnico, ¿verdad? Extécnico de nuestra selección. Bueno, ahí vamos.
Vean, cuando tiene harina abajo, se deja estirar muy bonito. Bueno, hay que darle también un poco de harina aquí arriba para que no se pegue al bolillo. No importa, ahí estamos. Vamos a hacer ahorita, como ya no se deja estirar, es ver que tenga, miren, aquí ya está completamente seco, entonces por eso no se deja estirar. A ver, tiramos un poco de harina ahí. Si no, con su bolillito de madera también lo puede hacer. Lo que puede hacer con su bolillo de madera es buscarse unas reglitas, guías, que tengan 3 milímetros. Entonces pone una acá, otra acá, y se va con el bolillo. Y ahí también puede ser. Pero si usted tiene un chafé este fin de año, pídaselo a Santa y va a ver que le van a regalar este bolío, super bolío. Si se ha portado bien. Bueno, siempre y cuando haya sido una muy buena pastelera o un buen panadero, ¿verdad? Entonces, si se ha portado bien, se ve un panadero bien portado, una panadera bien portada. Y miren, ya está. Qué chido. Listo, ¿verdad? Vamos, ¿qué me hacía falta? Este. Y este. Y voy a hacer un corte que, bueno, voy a quitar estos primero para que tenga ahí. Bueno, muy bien, gracias. Aquí estamos, voy a hacer este corte acá. ¿Sí? Y este acá. ¿Y qué voy a hacer ahora? El segundo nivel. La base de... De hecho, la base la estoy haciendo de 20 por 22. Y ahí la voy a hacer. Pero todavía no. Voy a levantar primero estos. Acá está. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí le hacemos los retoques correspondientes. Voy a poner este acá. ¿Qué es lo que pasa? Que viene nuestra base. Este sí lo dejo acá. Solo que más. Listo. Y una basecita de aproximadamente 20 por 22 centímetros. Bueno, acá lo que voy a hacer es la chimenea. Voy a hacer para una chimenea cortes con esta, porque es la que va a ir encima de la casita. Qué chile. Lo vamos a dejar acá.
otro. ¿Y le podemos hacer segundo nivel? Si usted gusta, le puede hacer segundo nivel y tercer nivel, eso sí. ¡Ojo! Tiene que dejar buenos cimientos. Si no, se le va a caer cualquier temblor y se cae. Miren, siempre haga uno o dos de más. Yo voy a hacer una chimenea, pero estoy haciendo para dos chimeneas, por si se me quiebra uno, sale mal o algo por el estilo, ¿no? ¿Y si se engrasa el molde? No se engrasa el molde, acuérdese que esta formulación lleva mucha grasa y aparte de eso lleva harina abajo. No es necesario engrasar molde en este caso. Tenemos un cortador de pinito por ahí. Vamos a traer un cortador de pinito de para Navidad. Vean este cortador de pinito. Este es otro cortador que miren. Hay una tienda donde venden cosas de esto. Y para los meses de diciembre, cuando ya haya pasado todo esto de Navidad, siempre lo ponen así bien barato las cosas navideñas. No sé si ya saben de qué tienda estoy hablando, pero bueno, esa tienda voy a conseguir yo estos así bien económico, bien económico. Gladys Azurdia Rojas, bienvenida ahí al curso, muy buen día, saludos y en especial al que preguntó si se le puede hacer segundo nivel. Muy bien, ahí está Don Rosendo Castillo, ahí está, saludos para Doña Gladys, así es, ¿verdad? Un abrazo fuerte aquí de nuestro camarógrafo estrella, ¿verdad? Él siempre está ahí haciendo incluso sus... Ya está Don Rosendo, se nos puso panadero, pizzero, galletero y todo, ¿verdad? Él hace sus... Miren esto, qué bonito, ¿sí? Vean, ahí quedó nuestro arbolito de Navidad, lo colocamos y estamos listos. Y acá ya solo nos queda la base que la estoy cuadrando ahí, ¿verdad? Puede ser más pequeña, más grande, pero es un... aproximadamente de 20 por 22. Ahí estaba algo torcidito, estamos listos y ahorita lo estoy haciendo a ojo de buen cubero, dirían por ahí, eso de ojo de buen cubero al carro, ¿verdad? Entonces ahí estamos, vamos a venir, hacemos esto. Y bueno, listo. O puede usted venir con su bolillo, enrollarlo y bueno, listo también, ¿verdad? Pero ahí está. Acá tenemos uno que se nos deformó. Nada que no podamos arreglar. Y bueno, listos. Vean. Ahí estamos, ¿verdad? Como diría el albañil, nada que una buena repellada se pueda solucionar, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que les quede así como que ahí. Exacto, a la hora de juntarlo todo, el glacé viene a hacer lo del repello, se podría decir, y eso lo arregla todo, ¿verdad? Entonces, se va al horno. Horno, 160, 170. Ahí estamos. No muy alto el horno, porque si no los pone como de chocolate, entonces no, el color ya lo tiene. Cuando es una galleta de vainilla o solo que no tiene mucho color oscuro, sí podemos ponerlo a 170, 175, pero acá yo prefiero 160, de 15 a 18 minutos, si mucho. Con 15 minutos ya estaría bien. De hecho, la mía llevó 15 minutos en el horno, ¿sí? Entonces, ojo con eso, estamos listos. Si usted le sobra todo esto, lo puede venir, lo puede amasar un poco,
no tenga pena, amase, y bueno, lo une a lo que está en la refri y lo puede guardar, de hecho, ¿sí? Lo puede guardar y usarlo el día de mañana, si es posible, ¿verdad? Vamos a colocarlo entonces ahí adentro. Guardo mis super marcadores. Muy bonitos. Al rato, bueno, lo voy a, porque no los he limpiado. Entonces, estos siempre se limpian antes de guardarlos, ¿verdad? Igualmente, hay cortadores de todo tipo, ¿verdad? Y bueno, estamos listos. Vamos a llevarlo al horno. Dejamos enfriar. No vaya a decorar en caliente. Hay que enfriarlos, ¿sí? Por cuestión de tiempo, yo ya tengo hecho unos. Voy a limpiar acá solo porque me toca la decoración. Y bueno, vamos a seguir ahí saludando a todos. Quiero ver, Evelyn, Miwaki dice, bueno, saludos ahí, puedes cortar con cuchillo y plantilla de papel, ahí estamos, lo que le decía, una plantilla de papel, lo ponen encima, y bueno, y si no con esta es muy buena, ¿sí? Y un cuchillito para hacer las puntas y todo esto, ¿verdad? Pero aquí puede empezar usted los cortes, el cuadrado, y luego hasta con un cuchillito, incluso con esto, hace los cortecitos y todo esto, ¿verdad? Entonces, ojo, puede hacerlo con todo, ¿verdad? Helen Suárez, chef, lo que le sobró, haga muñecos de jengibre. También podemos hacer muñecos de jengibre. Y bueno, listo, ¿verdad? Podemos hacer muñequitos de jengibre porque es una masa de jengibre. Entonces, para comer galletas de jengibre. Sí, entonces, bueno, listo. Muy bien, Helen Suar, así es. ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? Liz Sandoval, de Flores, muy bien. Vicky Rodríguez, muchas gracias. Excelente curso, un fuerte abrazo, chef. Igualmente, un abrazo ahí para todos ustedes. Tenemos ahí saludos ahí a nuestras casi 325 personas que están siempre ahí con nosotros, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y por su paciencia, dice María del Carmen Aguirre. Bueno, ahí sí que nos debemos a ustedes y créanme que a mí me encanta mucho hacer pan, hacer pasteles, pero más me encanta compartir con ustedes todo lo que podamos compartirles, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a la decoración. Vamos a hacer nuestro glacé. Vamos a hacer nuestro glacé hecho con azúcar glas, clara de huevo y jugo de limón. Bueno, vamos a ir a traer los ingredientes de 2 segundos. Vamos a dejarlos con ¿qué? ¿Los dejamos? Con la formulación para los que no la tienen todavía, vamos a dejarlos con la fórmula. Lo que estoy haciendo yo son una libra para los que nos están pidiendo que volvamos la fórmula. Ahí estamos, esta es la formulación. Vamos a ver.
listos, vamos a hacerlo. No, no lo vamos a hacer con la máquina, porque solo voy a hacer media libra de azúcar glass para nuestro glass, ¿sí? Entonces lo que necesitan es un batidorcito como esto, así, y un bol, un bolsito de esto, ¿sí? Donde vamos a batir, y bueno, listo. Vamos a necesitar un huevito, nada por aquí, nada por ahí, eso me tira. Vamos a necesitar un huevito, y lo que vamos a hacer es cortarlo, no hay nada acá. Lo que vamos a es a dejar ir solo la clara. Bueno, listo. Vean, la clara ya está lista. Vamos a pesar también. Vamos a pesar lo que es media libra de azúcar glass. Vamos a ver, por acá tenemos nuestra pesa. Y sí, la vamos a pesar acá en un... Vamos a pesar nuestra libra de media libra, perdón, de azúcar glass. Y vean, para que vean, el huevo más o menos es la clara de un huevo, así es, nada más. Aquí 8 onzas. Bien, 8 oncitas, vean, 8 onzas, no les miento. Vamos esto. Y el jugo de limón. El jugo de limón. Esto es para tomárselo uno. Nah, no son mentiras. Esto va a ayudar a blanquear. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? ¿Sí? Lo primero es que vamos a levantar. A mover acá. Sin punto de nieve ni nada. Solo lo que hago es moverlo un rato nada más. Solo para integrar bien el y multiplicar. Cuando ya tenga esta consistencia espumosa, vamos a venir y agregarle una porción de azúcar glass y vamos a seguir moviendo. Vean, si quieren pueden colar la azúcar, pero yo no la... No, pasarla por el colador, yo no. Vean, por ahí ya nuestro glass empieza a dar, solo que acá está muy ralito, está muy, muy suave. Para la casita necesito, de hecho, un poco más duro la consistencia. Ok, perfecto. Vean, aquí ya empieza a ponerse más durita. Ahí estamos, vean. Y esto seca rápido, es así. Seca, vean. Muy bien. Y todavía falta azúcar glass. Aquí se va a poner durito. Aquí esto se pone duro. Vean. Trato de mezclarlo bien todo. Y hoy se puso bien, bien duro. Entonces lo que voy a hacer acá es agregarle un poco de jugo de limón, no mucho, hasta que dé consistencia. Vean, aquí ya, y aquí, de aquí en adelante, para que no pase esto,
Voy a traer mejor una paletita y lo voy a mover con paleta. ¿Sí? Okay. Ahí estamos. Ya en este momento ya vengo aquí con mi paleta. Eso. Y si es necesario, le voy a agregar un poco más de azúcar glass para darle la consistencia, nada más que quiero. Vean. De hecho, el jugo de limón vino a aclarar más, a blanquear nuestro glass. Vean. Yo creería que esta es la consistencia que yo quiero. ¿Sí? No es ni muy dura ni muy suave. Bueno, dice la fórmula. Acá ya puedo hacer colores. Vean qué bonito. Qué bonito. Salió rico. El sabor es delicioso, de veras. ¿Por qué? Porque tiene ese toque cítrico, ¿verdad? Entonces, ahora qué rico, de veras, se siente eso, dice. Bueno, vamos a ver qué dicen las preguntas. Y quiero ver, por ahí dice, ¿cuánto de jugo de limón? Es una cucharada, medio limón del normal, ¿sí? Del normalito, un medio limón, eso es. Si le queda muy duro, un poquito más de jugo de limón. Si le queda, es mejor que vaya de duro a suave y no que le quede muy suave de una vez y tenga que agregarle más azúcar. No, mejor vaya agregándole el jugo de limón hasta que él lo pida. Y tenemos nuestro glas real ya, miren. Muy, muy bonito. Tiene que caer despacio. ¿Para qué? Para que pueda hacerle... les voy a enseñar incluso esto, ¿verdad? Vean esto y que pueda quedar así como que la nieve está cayendo y todo esto, ¿verdad? O esto de acá. Vean cómo ha quedado. Ahí está nuestro Santa. Pídanle de una vez ahorita, ya que lo tienen por ahí, su bolillo y sus cortadores, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y listo, vamos entonces a decoración y vamos a armar nuestra casita de jengibre. Vamos a, ahorita vengo, voy a traer decorada la mitad de la casita por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ahorita voy a decorar la otra mitad, que es lo que ustedes van a ver como la decoro. Acá ya es cuestión de creatividad de cada uno, ¿sí? Ya es cuestión de creatividad de cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a quitar todo de nuestra mesa, vamos a limpiar. Tenemos ya aquí solo ingredientes de decoración. Ingredientes de decoración. Necesito colorante, necesito... ¿qué más? Colorantes. Nuestras gomitas o gominolas, como dicen por ahí, todos nuestros dulcitos que vamos a poder necesitar. Muy bien, ¿qué vamos a utilizar? Anisillos, ¿sí? Bueno, lo tengo ahí.
estos dulcitos, fijo, que hay que tenerlos, ¿sí? Estos son de menta. Aparte, cuando ustedes lo están haciendo, bueno, yo ahorita porque estoy hablando, pero se puede echar un su dulcito de menta, que rico, y eso es muy bueno. ¿Qué más? Las gomitas. Sí, miren, vean, aquí tengo un paquete nuevo, no lo he destapado, y tengo de estas otras gomitas que también nos van a servir. Sí, nos van a servir. Venden también en las tiendas de panadería y de todo para panadería y pastelería. Venden también anisillos de dorados o ya especialmente ahí los navideños. Estos tienen, tenían más rojo, pero si se dan cuenta por ahí puse más rojos, colores rojos que otra cosa, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ya salió nuestra galleta. Ya salió nuestra galleta. Y vamos a enseñarla por acá. Exacto. Vean, acá está. Y huele riquísimo. Delicioso. Miren, ya salió. Esto sí tiene que estar frío para la decoración. Entonces, estas no nos sirven ahora para decorar, sino que lo que vamos a utilizar son estas que ya están frías. Entonces, seguimos con nuestros... Podemos utilizar, vean, hoy en día ya hay todo esto empacado. Miren, un Santa, aquí hay un reno, Tenemos, ¿cómo se llaman estos? Bastoncitos. Bastoncitos, los pizarrines, ¿verdad? Miren, qué bonitos. Un Santa ya se los había mostrado. Ah, y este arbolito. Este arbolito es muy bonito. Sí, miren, un arbolito de Navidad. Y esto, bonito. Esto ya es para lo final, para el final, que vamos a estar dándole ahí, ¿verdad? Bueno, rápidamente voy a venir con ustedes. Y, por ejemplo, esta es la otra pared, la pequeña en la pared, la que viene acá, ¿verdad? Acá ya he decorado yo uno. Yo les aconsejo que decoren antes de armarla. O sea, no la armen y después intenten decorarla, porque en algún momento es más difícil. Es más difícil esto, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vean, yo te he traído aquí ya mis... Ya he embolsado algunos y por cuestión de tiempo ya tengo acá en bolsita. Miren, esta bolsita es una bolsita que yo uso mucho para decoración. Es de nivel de grado 5, más o menos. Es calibre 5, calibre 4, incluso calibre 2 ayuda sin orilla. Entonces, esta no trae la orillita que traen las bolsas. Usted puede hacer ahí colores, incluso con topping. En este caso las estoy haciendo con... Y ya las embolso, no necesito de estar utilizando manga y duya, ¿verdad? Y es mucho más fácil, más rápido esta situación. Luego, lo siguiente es, se traen una su silla o su banquito. ¿Por qué? Porque van a... van a estar así como que muy, es muy laborioso. Entonces, pónganse cómodos, un subanco ahí con sistema de almohadas ahí bien bonito, ¿verdad? Y todo, y vamos a decorar. Lo siguiente, sí, en este caso, para darle más o menos el diseño que tengo yo acá, es blanco con... todo, ¿verdad? Entonces vamos a venir y vamos a ir haciendo siempre cuando le coloquen, levanten un poco para que vaya cayendo, ¿verdad? No lo peguen mucho a lo que es el la galleta, ¿sí? No la peguen a la galleta, sino que vaya un poco alto, ¿verdad? Vean acá. Estoy haciendo, está delgado, entonces
lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Incluso si es necesario, una tercera vez y va listo. Me van a disculpar porque a mí me tiembla un poco la mano, siempre he tenido ese problema que soy bien nervioso. Y en este caso, bueno, pero por eso lo tengo que hacer rápido para que salga bien, ¿verdad? Entonces, lo estoy haciendo así como que si fuera el ladrillos. Eso, ¿verdad? Miren, ahí estamos. Y luego vamos a traer el colorante, el glass ya color verde. Le vamos a agregar acá unos puntitos, vean, sin necesidad de manga, de duya. Yo estoy así. Sí, vean, ya ahí voy saliendo. Voy a hacer también no son las bolsas de cristal, que conste, no son las bolsas de cristal. Por ahí tengo yo una, aquí tengo una. Ah, no, esta tiene orilla, aquí está. Vean, estas son las bolsas que yo les digo, no son de cristal, son bolsa de la normal, pero con un calibre más grueso. O sea, es calibre, este creo que es 3. Incluso hay calibre 4 y calibre 5, pero no tiene la orilla acá abajo, donde está el sello, digamos, aquí está, no tiene la orillita. A veces hay una pestaña que le ponen acá, no la tiene. Entonces usted compra, mire, necesito bolsas de 2 libras o de 2 libras de triple grueso, se pudiera decir, o de calibre 3. Sin orilla. Bueno, solo las tiendas más especializadas en bolsas la van a tener, ¿sí? Pero consígala, mire, un suciento, y eso le ayuda y le simplifica la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque vengo, meto acá, aquí mismo hago el color y ahí mismo decoro, ¿sí? Para delinear, hacer punto perdido en fondant, hacer punto perdido con crema topping, para hacer colorantes en topping, para, híjolas, para un montón de cosas, sirve muy bien esta, ¿verdad? Vean, entonces acá lo que estoy haciendo ahora es con el color rojo, le estoy haciendo una fachaleta aquí. Yo creo que así se dice, una fachaleta. Y aquí le vamos a hacer unos ventanales estilo barroco. Aquí vamos a hacer, miren, pequeñitos, y acá otros 2 pequeños. Y le hacemos el, podemos hacer también acá esto, quedó muy delgado, le paso acá. Vean, y le hice unas ventanas ahí estilo estilo canadiense. Ay, sí, no, ¿verdad? Bueno, y vamos a ponerle acá una sus. Acá arriba no le voy a poner nada porque ahí cae el techo, entonces mejor dejarlo sin nada, ¿verdad? Sin embargo, pudiéramos también ponerle unos cuantos puntitos
pero así pocos. ¿Sí? Y pudiéramos ponerle acá las pelotitas. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí está. Y pega. Eso va a pegar. Si quieren ponerle otras, pudiéramos ponerle otras acá en estos de acá. Porfa, tienen que dejar secar para poder ya levantarlo. Si esto lo quieren hacer ya armada la casita, créanme que todo esto va ahí, ya no quedaríamos ahí, ¿verdad? Entonces miren, por ahí está nuestra casita, esta pared terminada. ¿Sí? Vamos a llevarla a algún lado donde pueda secar rápido. Y bueno, listo. Bueno, vamos a ver el techo, cómo lo he hecho acá. Vean cómo dice este techo. Híjoles, le acabo de meter el dedazo. Pero no tengan pena. Vean. En realidad esto es así. Exacto, esto es ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ir 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿verdad? Entonces voy a venir, voy a hacer uno acá, otro acá, 2, 3, 4 puntos. Vamos a ver, sí, 4 y este de acá 5. Entonces lo que hago acá es lo siguiente, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer es, empiezo de acá, ahí estamos, te voy a pasar una segunda. Ahora, la siguiente va a empezar de la mitad de acá, acá, ¿sí? Y igualmente, empiezo de acá. Ahí estamos, ahí vamos, ahí va queriendo. Y el siguiente, igual, acá. Bueno, perfecto, vean cómo salió. Este es el tejado de nuestro techo. Usted puede hacerlo como usted se lo imagine. Puede hacer cuadros, puede hacer una variedad de formas. Ahí les vamos a mostrar las otras casitas cómo han quedado. Y bueno, perfecto, ¿verdad? Luego vamos a venir y en cada uno de estos le hago un punto color rojo. A estos va a ser verde y a estos rojo. Y acá le voy a hacer verde.
los colores navideños. ¿Sí? Vean, vamos a traer el vamos a llevarlos a un lugar donde pueda enfriar más y vamos a hacer, ya solo nos queda ahorita la fachada, digamos, el frente de nuestra casa. Esto lo vamos a colocar acá y lo vamos a llevar a un lugar donde pueda estar bien frío, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, vean esto, qué bonito. Esta es la parte de atrás y este va a ser mi frente. ¿Qué lleva un frente? Ventanales, pudiera ser. ¿Qué más? Les voy a poner un dulcito de estos que es aquí arriba. Voy a venir y se lo voy a poner. Vean, le pongo glass y luego le pongo esto. Ok, y ahí ya está nuestro primer. ¿Sí? Vamos a este. Aquí voy a utilizar la técnica un poco más de. Con dulcitos, con gominolas y todo esto. Y vamos a ponerle unas gomitas, ¿verdad? Vamos a ver eso. Bueno, ahí está. Cuidado con los niños, porque ellos, le pongo uno, me como uno. Le pongo otro, me como otro. Entonces, ahí van. Ahí tengo un niño por acá que también le gustan las todo lo dulce, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer acá seguidamente es esto. Lo estoy haciendo así sin cuidado, ¿por qué? Porque voy a colocar unas gomitas alrededor de mi casa. ¿Sí? Rojo, amarillo, pudiera ser morado. Verde. ¿Qué pudiera quedar aquí? Una pinza, ¿verdad? Una pincita. Sería excelente, solo que a mí me gusta mejor con esto. Imagínense, tiemblo con solo con la mano. Imagínense con pinza, sería una tembladera ahí, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Yo creo que, no sé si solo a mí me pasa lo de la temblada, pero bueno, listo. Vean, qué bonito está quedando. Por eso no tomo café. Sí, por eso no tomo café, de veras. Por eso me prohibieron el café. Estamos. ¿Vean? Ahí va quedando. Vamos descubriendo qué es lo que necesita ahora nuestra nuestra casa. ¿Cómo estamos con el diseño de estos ladrillitos? Le vamos a seguir poniendo ese diseño, ¿verdad? Ese diseño. Estamos poniendo el diseño inicial. Okay. Muy bonito. Ahí está, miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner una. Eso. Pusimos un color ahí rojito y cuatro puntos rojos. Muy bien, excelente. Luego vamos a colocarle
para que el diseño sea igual a los que hemos estado haciendo. ¿Sí? Bien, ahí vamos. ¿Qué necesita cada una ventana? Bueno, de hecho, dos ventanas. Están nuestras ventanitas y ya casi voy terminando. Miren, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahí, ¿qué le hace falta? A ver, quiero que me digan qué le podemos poner. Tenemos de todo ahí. Disculpe, soy de México. ¿Cuál es la harina suave? La harina suave es la que tiene menos proteína, se podría decir. Es la que está hecha para galletas y todo esto, ¿verdad? Entonces, esa sería la que usted tiene que ver ahí, la de menos proteína. Bueno, dice Julia García, gracias por la clase, me tengo que desconectar. Bueno, desconéctese. Pero lo bueno es de que todo esto queda grabado y puede usted darle ahí, ¿verdad? A ver, ¿qué otro tipo de pegamento se puede usar? No va a usar Super Bonder ni Super Glue ni todo eso, porfa, nada de usar pegamentos, todo tiene que ser comestible. ¿Qué se me ocurre a mí? Este glacé es lo más versátil, lo más bonito, lo más fácil de utilizar, y creo que sí, ese podría ser el pegamento, pega rápido. Pudiera ser un CMC también, un CMC, pero ese es pegado más lento, ¿verdad? Esto pega mucho más rápido. Ahí van a ver que va a endurecer mucho. Si le echan mucho también va a costar que endurezca, ¿sí? Bueno, para ir terminando, vamos a ponerle unos puntitos rojos. ¿Sí? Unos puntillos rojos. ¿Y por qué no ponerle? Saludos desde la República Dominicana. Okay, perfecto. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Celia dice, Celia Cabrera, saludos desde República Dominicana. Celia, saludos, de veras. Por allá está también ICDCAP. Ustedes pueden también recibir clases en línea con ICDCAP República Dominicana. Nuestro amigo Rafael Torres, por allá, está él impartiendo también cursos. El día de ayer impartió un curso, lo pueden ver ahí en CEDECAP Guatemala. Dice, ¿el glacé con agua cómo funciona? Duda, o sea, si funciona o no. Sí, puede, en vez de limón le puede agregar agua. Ahora, el limón sirve para que pueda secar más, darle un color más blanquito, ¿sí? Con el agua no mucho, pudiera ser leche, tal vez algunos usan leche, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir colocando también esto aquí. Vean, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y vamos a, por último, vamos a hacer una fachada acá. Para no echarle mucho, hagan esto y con unos palillos de dientes pueden jalarlo en todos lados.
ahí unos palillos de dientes de cajita verde, esos son los que utilizo yo acá. Y vean, entonces ya ven usted y jala acá, eso es para que seque más rápido y no le tenga que echar mucho, ¿verdad? Entonces ya con un palillo. Usted puede usar el diseño que usted guste, ¿verdad? Usted es el arquitecto de su casita de jengibre. Bueno, y para los pequeños, nos están viendo en este momento, niños. A ver, niños, nos están viendo. Edna Castro dice que está bonito, muy bien. Envidio esa increíble creatividad, dice Carla Álvarez. No, créame que, hablando de creatividad, no tanto, pero bueno, ahí tuve ayuda ayer, ¿verdad? Un saludo ahí a mi esposa Claudia, que me estuvo ayudando ahí porque me atrasé un poco, entonces ella me estuvo ayudando, excelente ahí. También las, créanme, no mucho, pero bueno. ¿Qué hice hecho? Dice, bueno, vamos a ver. Wendy Hernández, chef. Hoy sí me regañan, no he hecho el almuerzo y debo pasarle dejando a mi esposo, jajaja, ja, ja, pero es que es tan lindo lo que está haciendo. Ya me hice varias de sus recetas, pan de muerto, los muffins me quedaron deliciosos. Bueno, Wendy Hernández, hágale una casita de jengibre a su esposo y va a ver que le dice, mira, por eso no te llevé. ¿Te acordás aquel día que no te llevé almuerzo? Fue por eso. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Wendy, qué bueno que haya hecho ya, de eso se trata, ¿verdad? Esto es, todo lo que estamos haciendo es para que usted lo replique en casa, porque si no es como que le digo yo aquí a mis alumnos, todo lo aprendido hay que hacerlo, si no se hace, se olvida, ¿sí? Usted tiene acá usted tiene acá el video, pero no es lo mismo, ¿verdad? En algún momento usted está ahí más fresquecito, entonces hágalo, créame, le va a salir bonito, ¿verdad? Vea, he terminado. Cuando ya esté seco, cuando ya esté seco, lo que va a pasar es que, bueno, de todos modos, acá le voy a poner un pizarrín ahí y otro acá. De estos que tenemos por ahí, entonces tranquilos, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ver, solo quiero ya le hice ahí y miren cómo quedó. Vamos a traerlo para enfriarlo un poquito y luego la vamos a armar. Ya la vamos a armar, ya ahorita denme chance, solo la vamos a armar y esto va a quedar. Denme 2 segundos que se enfríe un poco esto y le entramos a la armada. 2 segundos. Mientras tanto, voy a dar saludos. Bueno, vamos a ver. Saludos para Edna Castro, dice. Super, por supuesto, dice. Ana Luz Molina, soy la Rivera Mogollón. Bueno, saludos. Desde temprano está ella y bueno, todavía ella. Haré el intento de hacerla. Bueno, no hay que intentar, hay que hacerlo. Créame que es solo de ponerse manos a la obra y esto sale, porque sale, sale. Bueno, de que incluso le puede salir hasta mejor que la que yo estoy haciendo. De veras, ahí va a ver. Muy bien, Zoila. Ana Luz Molina, saludos, dice Juan. Saludos, Juan. Saludos, Juan, dice Ana Luz Molina. Claudia Raimundo dice, Daniela Juárez está también, está viendo, dice. Lilia Mayen, Cecilia Cabrera, qué belleza, da pena comerse. No, definitivamente le voy a mostrar. Mire, esta es una casita bien sencilla, muy sencilla. ¿Sí? Vean los detalles. Ahí tiene perlitas, no tiene nada que no. Ahí está el Santa también, miren. Solo que aquí como no hay chimenea, se metió por la puerta, ¿verdad?
vean los ventanales. Y está bien sencillita, pero está linda la casa, de veras. Acá tiene, esta tiene un sistema de doble puerta. Tiene puerta trasera, vean. Acá está, ¿verdad? Ahí está la puerta de atrás. Y están nuestros dulces ahí. Qué bonitos, de veras. Vean, y acá igualmente, ¿verdad? Siguiendo con todo esto. Y pueden ver el tejado. El tejado es como el que hice ahora, solo que sin colores. Y le he espolvoreado azúcar glass. Entonces eso le da así como una algo como que si estuviera nevando. ¿Sí? Entonces, créanme, muy muy bonito. Muy bonito, vean. Ok. Si ya lo quieren hacer más. Más detallado, pueden, bueno, les voy a traer esta, porque aquí ya se las había enseñado. Bien, algo más detallado, podemos, las dominolas, como las hice yo hace ratos, las ventanas cuadradas, y bueno, más o menos va haciendo ese diseño. Vean acá. Igualmente, más gomitas. Esto es para que lo trabajen con los niños. Miren el tejado, fue cuadrado nada más. Y le he puesto angelitos. Angelitos, ¿cuánto? Bueno, ¿cuántos angelitos? Ahí vean ustedes. De hecho, arriba también. Esta sí tiene chimenea. Es una casa con chimenea y tres habitaciones. Bueno, es una casa ya más elaborada, está en una residencial de casa, ¿verdad? Bueno, la parte de atrás, vean cómo está. Muy bonita, muy sencilla, pero bien bonita. Tampoco es de llenarlo de dulces, porque ya no se va a entender qué hizo usted ahí, ¿verdad? Entonces, ahí está, vean. Y por último, acá, la fachada, el arbolito de Navidad y bonito todo, ¿sí? Los bastoncitos que se le han puesto ahí, y eso queda muy bonito, ¿sí? Y bueno, ya vieron ustedes la que está en el centro, que está como que más elaborada. Uy, se me va a caer esto. Y sí, da pena, da así como que me la voy a comer, pero bueno. Vean eso, a este le he puesto al Santa acá en la chimenea. Está bajando por ahí, o está subiendo, creo, porque ya dejó los regalos. Y está muy bonito. Eso sí, esta casa, a la hora de agregarle el glass, todo esto, tiene que secar mucho más tiempo que el normal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vean, más de colorido, más bonito. Igualmente acá. Entonces, esto muy, 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 muy bonito. Ok, llegó la hora que más esperábamos, y es armar nuestra casita. Acá vamos a ayudarnos de unas tazas, de unos vasos. Incluso puedo venir yo y con esta mi miel también ponerla ahí para que me ayude a sostenerlo, ¿verdad? Acá tengo mi base. La voy a poner de una vez porque ya después es mucho más fácil maniobrarla, porque ya está sobre una base. Hay quienes no la hacen sobre base, entonces se complica muchas veces, ¿verdad? Bueno, unas tacitas ahí de molinos modernos podrían ser también las que nos puedan ayudar. Vean esto, voy a venir acá, voy a empezar colocando la fachada acá.
¿sí? Y seguidamente voy a venir y voy a pegar esta acá. La vamos a pegar acá, por dentro, ¿sí? Y vamos a colocar una taza. Aquí miren, esta taza de molino moderno nos va a ayudar acá. Entonces, esta taza la vamos a pegar aquí, ¿sí? Bueno, perfecto. O una tacita de estas, ¿no? Entonces ahí, esta nos va a ayudar a que pegue cabrón. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para pegar más glacé? Entonces voy a solo, permítame, voy a llenar mi bolsita de glacé. Voy a utilizar el glas que acabo de hacer. Miren, este ya hasta se está secando acá, ¿verdad? O sea, está secando bastante bonito. Bueno, ahí está. Muy bien. Voy a amarrarlo. Bueno, saludos a doña Gladys Azurdia Roja. Dice, bueno, este don Rosendo ya se está comiendo todo aquí. Le damos la queja que se está comiendo todas las gomitas. No, es broma, no. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, me voy a poner en un ángulo mejor y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir, agarro y le coloco suficiente. ¿Sí? Ya luego vengo y lo coloco. ¿Sí? Ahí no lo presionen mucho. Dejen que el glass haga su trabajo. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos a ir bien. Chanarán. Y vamos a venir y vamos a colocar la otra acá. Igualmente vamos a colocar una tacita ahí que nos pueda hacer el soporte. Tengo acá unas tazas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, igualmente, voy a venir y lo pego acá, ¿sí? Entonces le coloco otra taza, ahí está, es así. ¿Vale? Y ahí vamos. Si se dan cuenta, los coloco así porque esto tiene este ángulo, ¿verdad? Entonces me ayuda ahí, ¿verdad? Entonces acá igualmente voy a hacer lo mismo. Perfecto, ahí está. Y por último voy a venir y voy a colocar esta acá. ¿Y la base no la he hecho? Ah, sí. A la base le vamos a pegar. A la base le vamos a dar una. Le vamos a pegar. Por dentro,
¿Sí? ¿Una? Como cuando aplica silicón. Pero no es silicón, que conste. Vean, ahí está. A la base. Entonces, bueno, vamos a... De todos modos, ya cuando está armada, el mismo peso hace que no se despegue de la base. Bueno, ahí estamos. Más que todo para transportarla y levantarla, es como que más fácil. Muy bien, perfecto. Entonces acá lo que voy a hacer seguidamente es una línea donde va a pasar... Tiene toma corrientes. ¿No? No tiene toma corrientes esa casa. No tiene toma corrientes. Enchufes. El sistema eléctrico pendiente, ¿verdad? Ahí se lo ponen después, dice. Si no, acá estamos. Perfecto, ahí estamos. Vamos a poner la parte de atrás. Bien, ahí está la parte de atrás, ponemos la tacita y ahí estamos. Miremos si es antisísmica. ¿Verdad? Que conste que estas casas, sí, como decía ya don Rosendo, son antisismos. Ay, ¿verdad? Ya que acá estamos con llenos de temblorcitos, no, la verdad es que ojo con eso. ¿Por qué? Porque están hechas con harina de calidad, por eso son antisismos. Aguantan. Nunca había visto callado, don Eric, solo cuando decora. Exacto, de hecho, estábamos ahí diciendo, bueno, ojalá hubiera alguien que nos hubiera venido a ayudar, porque cuando decoro casi no hablo. Entonces, ahí está eso que no hablo. Y peor que es en vivo. La decoración es así como que más difícil. ¿Sí? Bueno, vamos a venir. Solo estoy midiendo. Estoy viendo. Un nivel. Solo les voy a traer mi nivel. De veras, porque. Vamos a. A darle ahí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, con estos soportes, voy a ponerlo acá. Uy, ya se manchó la taza. Era lo que decíamos, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a ponerlo. No le ponga nada por dentro, porque si no después lo tapa y se quedó adentro la taza, ¿verdad? Entonces, ojo, ahí no va. Ok, ya lo acerqué un poco más. Vean, ahí estamos. Bueno, listo. Bueno, vamos a poner glass. Ya, 2 horas. Hola.
viento. Hasta yo aquí estoy muy callada, siento que yo la estoy haciendo. Todos en concentración, por favor. Luego de hacer esto, vamos a dar ahí una... Saludos. Uy, de veras que esto está... Ok. Las tazas nos van a ayudar a soportar en algún momento el peso para que no se caiga el techo. Ahí estamos. Perfecto. Solo hay que la parte de donde está la puerta, un poquito más salidito, y bueno, listos. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces vamos a poner la taza un poco más metida. Concentración mental a las 12:16. Concentración mental a las 12:16. Muy bien. De veras, ustedes hoy sí me están haciendo reír. Bueno, concentración, concentración. Todas sus vibras hacia acá con el profe. Y bueno, listo. Que el profe no estornude, porque... Sí, cabal, igual que el lobo, ¿verdad? Cuidado con los lobos, porque si no vienen a soplar por ahí y se cae la casita. Vamos a colocarle acá. Eso. Está yo, estoy sufriendo. Todos concentrados. Que nadie se desconcentre, por favor. Bueno. Chalanan. Bueno, podrían usar también algo así como esto para ponerle acá y soportarlos, por si no tienen la taza adecuada. Entonces podrían venir y hacer esto, ¿verdad? Bueno, el día de ayer algo así lo hice. Entonces acá ya no podrían quitar esto y ya soporta ahí igualmente el peso. Unos andamios. ¿Verdad? Unos andamios. Sí, 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 en unos andamios de papel ahí. Muy bien, andamios, exacto. Ahí, dense unos andamios ahí. Y bueno, listo, miren. Ahí está. Hay que darle tiempo, que seque. O sea, no le van a quitar los soportes rápido. ¿Por qué? Porque si no, se les va a venir hacia abajo. Tiene que darle tiempo que seque, ¿verdad? Que entonces vienen ustedes y le empiezan a dar aire para que puedan darle, ¿verdad? Entonces, acá ya luego queda, bueno, así rápidamente vamos a colocarle un tapagoteras.
acá el canal para las, si no, que conste, si no le ponen nada ahí, va a entrar el agua por ahí, ¿verdad? Entonces podríamos ponerle unas gomitas. Ah, la chimenea. ¿Dónde está la chimenea? Ya se la comí. Tenemos ahí. Por ejemplo, para armar la chimenea, hemos puesto unos de este vuelo. Bueno, lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces le colocan. Bueno, yo la chimenea se la he puesto se la estoy haciendo ahora, pero lo ideal es de que seque para poderle hacer la chimenea. Que no muera. Vamos a colocar aquí. Y abajo del cuadrado ahí vamos. ¿Qué es lo que pasa? Les decía que mejor si cuando ya está seco, porque quiera o no, ejercemos presión sobre las piezas y no vaya a ser que se nos venga hacia abajo el. El techo, entonces por favor no lo hagan en casa, ¿verdad? Esto ahí vamos, y por último yo creo que a los peques en la casa se les va a hacer como que más fácil. ¿Por qué? Porque ellos han jugado Legos, han jugado plastilina. Minecraft. Sí, cabrón. El Minecraft que está muy de moda, vean. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lo podemos llenar luego para que no quede esto así? Podemos venir. Y aquí simulándole la nieve. Los tiene con el corazón en la mano. Los tiene con el corazón en la mano. El camarógrafo se me hace. ¿Qué hice con el camarógrafo? Ah, bueno, el camarógrafo también, ahí está él. Exacto, ahí está. ¿Vieron, Rosendo? Muy bien, muy bien. No ayuda, pero entretiene. Exacto, ahí está. Perfecto, dice. Ay, 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 dice que vamos a dar algunos saludos ahora. Dice, qué precioso le está quedando, chef. Dice, a la próxima debería invitar para dar clase en vivo. Leslie López, de repente vamos a ir viendo cómo pasa esto del COVID y de repente nos. Pero van a ser poquitos, si en algún momento se diera algo. No estoy diciendo que sí, pero bueno. Con todo el trabajo que lleva, ¿a qué hay que venderlas como a 100? Dice. La verdad es que sí, baratas. La verdad es que sí. Sí, la verdad, sí, sí. Casi me pego a la pantalla. Muy bien, Isa. Rosita Torres, ay, Dios mío, dice. Muy bien.
Ani María Sánchez dice: Wendy Hernández, qué casa más bella, hasta ganas de vivir dentro de esa casita, la verdad que sí, muy hogareña, muy con amor, ahí sí que la hizo con mucho amor, ¿verdad? Cris Roy Mejía, ahí está, Wendy Hernández, Margarita López Calero, Beli Alonso, todos están así como que con nervios, pero ya sí se pudo, dijeron los superchivos. Bueno, no, los superchivos a veces sí no se puede, pero bueno, ahí estamos, con toda la fe de todo. Domi Uluan, exo, ahí estamos, Vilma de Lucero, Ani María Sánchez, qué buenos andamios tiene, ¿verdad que sí? Los hice de cartón, vean. Vicky Rodríguez, Isabel Sol, Beli Alonso, Vicky Rodríguez otra vez, bueno, Claudia de Lemos, muy bonito, para mis sobrinos y nietos. Perfecto, Claudia, hay que hacerlo para los nietos, los sobrinos, y algo muy importante, que ellos lo hagan mejor. Entonces ahí usted ve la creatividad y la paciencia que puedan tener, ¿verdad? Bueno, Ani María Sánchez dice, hay que pedirle a Santa las tazas también. Bueno, ahí sí que también hay que pedirle las tazas. Que la rife, dice Olga Castillo. Bueno, de repente, Carla Álvarez Castro, ay Dios mío, con este tipo de casas ponen a prueba mi paciencia, mi creatividad, hasta mi hambre. Sí, porque no va a ser que se la coma antes de amarla, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Claudia Arellana de Rivas, saludos. Soy la Rivera Mollón. Lista para guardarla, no para comerla. Está súper preciosa. Felicitaciones, chef. Ahí estamos. Está muy bonita. Y vamos a seguir con aquí con... Si no, se le va a entrar el agua. Y olvídese ahí. Nos vamos a mojar adentro. Y ya no cabe otra antena, entonces le vamos a cortar. Y ya se está secando esto. Y listo, quedó nuestra casita. Denle tiempo de secado, una media hora podría ser, para que esté bien amarrada y que no haya ningún problema ahí, ¿verdad? Luego ya vienen las decoraciones extras a las de afuera. Ya le pueden poner ustedes un Santa, le pueden poner coco verde. ¿Se acuerdan cómo hicimos el coco, verdad? ¿Cómo lo pintamos la semana pasada fue, verdad? Sí. ¿O antepasada? Antepasada, creo que fue la semana antepasada. La de tumbas de Halloween, hicimos el coco verde, y les decía que cuidado con el coco, ¿verdad? No se los va a llevar, ¿verdad? Entonces, pudiera ser coco verde, coco blanco o azúcar glass, nada más, glaseando ahí con un coladorcito, y bueno, listo. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué más me hace falta? ¿Tienen dudas? Ahorita es la hora de las dudas. Si hay dudas, de una. Margarita López Calero dice, felicitaciones, muchas gracias. Todo esto lo hacemos para que ustedes, para que ustedes puedan innovar en sus casas, en sus negocios, para que puedan hacer ustedes sus propias creaciones. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Vamos a. Hoy no hay degustación, tal vez sí. Una degustación, miren. ¿Cómo me va a hacer mi degustación? ¿Glacé? Esa para después. Y. Miren, esto. Eso. Una gominola. ¿Y por qué no? Le ponemos unos anisillos y feliz Navidad. Vamos a tener curso el día sábado.
Vamos a estar presentes con los compañeros de la ciudad capital y vamos a estar llevando una pesa digital, ¿sí? Y de repente algo más, de repente nos llevamos una casa de estas y la rifamos también. Entonces, muy rica la galleta de jengibre, está deliciosa, muy, muy riquita. Vamos a probar la galleta. Muy bueno. Con la gomita, mejor. Bueno, vean la casita. Está muy rica la gomita. Para nosotros fue un gusto poderles llevar esta receta del día de hoy. Sintonícennos, vean, compartan estos videos y sobre todo pidan en sus tiendas León, Harina Oso, Gallo Azul, que son las mejores harinas de molinos modernos, ¿sí? Que Dios me los bendiga. Dejen que se seque la casita y luego le ponen las decoraciones finales y estamos a la orden. Mi nombre es Eric Mazariegos. Si tienen dudas, les dejo mi número. Anteriormente lo había dejado, pero bueno, en esta ocasión mi número de teléfono es 5632-9138. Cualquier problema, siempre y cuando sea de pan o pasteles, porque ya problemas de nosotros ya no. Bueno, estamos para servirles, para ayudarles, para aclarar todas sus dudas, asesoramientos. A eso se dedica, a asesorar, a apoyarlos a ustedes en sus distintos negocios y, ¿por qué no ahora desde casa, poderles apoyar igualmente, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, un abrazo y nos vemos el sábado, ¿sí? El sábado nos estamos viendo desde Ciudad Capital, Guatemala, CDCAP, Zona 9. Hasta la próxima y que Dios me lo bendiga.